secretario de Estado, Anthony Blinken, esgrimió el martes la defensa de la libertad como una responsabilidad de todos los países del hemisferio a fin de llevar el mensaje sobre qué sistema funciona mejor para los ciudadanos. E insistió en que el mismo debería llegar a los ciudadanos de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. El secretario Blinken ofreció sus declaraciones ante los invitados a la 52ª Conferencia de Washington sobre las Américas, copatrocinada por el Consejo de las Américas y la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos. Por otra parte, si la Corte Suprema de Estados Unidos sigue adelante con la anulación del histórico fallo Roe versus Wade de 1973, que legalizó el aborto en todo el país, la nación se dividiría inmediatamente en estados con acceso al aborto y otros que definitivamente lo prohibirían. Algunos estados ya se están preparando para la posibilidad de que el máximo tribunal pudiera deliberar o anular el fallo, poniendo al país en camino hacia un panorama aún más confuso sobre el derecho al aborto, incluso antes de que el tribunal emita su fallo. Por último, tras reunirse con autoridades estadounidenses, el canciller mexicano Marcelo Ebrard dejó en claro la postura de su país ante el posible aumento de inmigrantes en esa nación cuando Estados Unidos deje sin efecto el título 42, que hasta ahora permite la expulsión expedita de los inmigrantes irregulares debido a la pandemia. Aseguró que su país no tiene libre tránsito para cualquier persona, pues así lo dijo el canciller Ebrard el martes desde la Embajada Mexicana en Washington, donde realizó una visita desde el pasado lunes. Ebrard además señaló que la ley mexicana permite a los migrantes solicitar asilo o refugio, no el tránsito libre. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.